que me digan si no les parece que este clima es perfecto para salir a caminar. A mí en lo particular me encanta que esté así nublado, incluso que esté lloviendo así un poco. Y yo ahorita ando solo porque vine a cortarme el cabello, que de hecho se los voy a mostrar al final porque me lo he cortado mucho. Llevo ya un tiempo queriendo cortármelo mucho, casi como rodilla. No soy muy fan de estar todos los días acomodando mi cabello. Creo que lo habrán podido notar en algunos videos en los que suelo estar como despeinado. Entonces, para quitarnos ese problema de encima, me he cortado el cabello bastante. Vamos a ver qué opina Yu ahorita que llegue a la casa, porque sabe que me lo voy a cortar. No sé si sabe que me lo iba a cortar tanto, pero bueno, también vamos a ver qué opina ella. Por lo pronto, yo me dirijo hacia la casa porque hoy, una vez más, nos vamos a ir al pueblo. Y bueno, ya también más adelante verán qué estaremos haciendo por allá. Por lo pronto, llegar a la casa, prepararnos e irnos, que el pueblo nos espera una vez más. ¿Estás lista, Marceta? Sí. ¿Estás muy curiosa? Sí. A ver, tienes que tener en cuenta que ahorita el gorro me lo pudo haber aplastado un poco. Muy bien. ¿Va? Muy bien. Es muy corto, ¿eh? A ver. ¡Ay, ya! ¡Quítatela! ¡Sí, está muy corto! ¡Pero te viene bien, amorcito! ¿Sí, no? Sí, ¡yo! ¡Está cortito! Siendo fin de semana significa una sola cosa, y eso es que nos vamos al pueblo. Y deben de saber que el clima está cambiando poco a poquito. Cada día hace más y más frío. De hecho, hoy hay 4 grados. Entonces, prácticamente nos estamos convirtiendo en unos cubitos de hielo. Y siempre que nos vamos al pueblo, nos llevamos muchísimas cosas. Estamos como unos caracoles con la casa en la espalda. Yo ya agarré aquí mi chamarra porque siendo tan frío, esto es algo necesario. Sí, quería decir esencial, pero me salió necesario. Y otras cosas esenciales que, bueno, para mí, que voy a necesitar y que siempre necesito: cámaras. Esta es una extensión mía. Laptop y cargadores. Mi Biblia. Ropa para hacerme fotos, porque nunca se sabe qué cuadros o qué paisajes estoy encontrando. Entonces, eso también es algo esencial. Pero eso lo tengo que escoger justo ahorita. Oye, ¿y otro esencial? Pues tu fotógrafo, ¿no? Eso sí, porque siendo tan frío, se me complica pasar tanto tiempo fuera. Estoy muy sensible con el frío. Entonces, sí o sí, yo en este periodo me está haciendo las fotos. Y mi fotógrafo también tiene cosas esenciales que traer con él, ¿no? También. También, porque él también es un caracol. Ya lo hemos establecido. Señor caracol, ¿usted qué lleva? No, a ver. Primero, eso del caracol, yo estoy completamente en desacuerdo, porque todos mis esenciales que yo necesito caben aquí. En cambio, Yu, ya pudieron ver cuántas cosas lleva. El caracol es alguien y no soy yo. A ver, tapo para prender la luz para que te veamos mejor. Se hizo la luz, ¿eh? Miren, yo ya tengo todo listo. Ahora, tus esenciales son 2 playeras y ya. A ver, mis esenciales son los siguientes: corta uñas. Los digo yo por ti. A ver, yo no sé por qué, pero para mí salir de casa con el corta uñas es muy importante. Creo que es algo que siempre que estamos en el pueblo, por alguna u otra razón, le pregunta a Yu: oye, amor, ¿trajiste el corta uñas?
Y de hecho, yo lo guardo, dijiste bien. Entonces, sí. La corta uñas entra allá. Sí. Por eso tantas cosas. Necesito espacio para tu corta uñas. Claro, porque como saben todos, el corta uñas ocupa un gran espacio en cualquier maleta. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, estoy llevando, bueno, de ropa, pues calcetines, playeras. Estoy llevando también una sudadera y un pants. Mi computadora, que es en donde trabajo y edito estos maravillosos videos que ustedes están viendo. Eso sí, es esencial. Es muy esencial. También, miren, aquí, justo en estas dos cositas tan pequeñas, cabe todo el equipo con el que grabamos estos maravillosos videos que ustedes están viendo. O sea, todas tus cosas esenciales tienen que ver con estos maravillosos videos. Por supuesto, por supuesto. A ver, pero la laptop sí lo uso, como les dije, para editar videos, pero también para trabajar. Porque, como muchos sabrán o no, yo tengo un trabajo. No, diles la verdad, diles que te mantengo, que no trabajas. ¿Tú crees que es momento de reconocer las cosas? Sí, ya. O sea, para ser sinceros... Yo me mantiene. Yo no hago absolutamente nada, simplemente como, duermo y existo. Y eres un caracol. Oiga, no es cierto, ¿eh? Ya en serio, yo no sé por qué muchos piensan de verdad que yo soy un holgazán, que no hago nada, pero no, sí tengo mi trabajo, de verdad. Una vez te dijeron una palabra fuerte. ¿Sinvergüenza? No, a ti, a tu hermano también. ¡Aragán! ¡Ándale! Eso, ¿eh? Pero bueno, más al ratito les platico de qué va mi trabajo, que también es algo que todo el mundo nos pregunta, todos los videos, siempre hay alguien que pregunta, ¿en qué trabaja? Al ratito se los explicamos más, y al ratito también van a ver mi nuevo corte de cabello. Que a Yu le gustó, lo cual ya... Sí. Ya es ganancia. Ya hemos llegado a casa y lo primero que hay que hacer es jugar con Toby. Y como soy el hombre de la casa, en lo que llega tu papá, me toca hacer el fuego. Oigan, yo no sé si ustedes tienen o tengan también un perro tan consentido, porque este perro todo el tiempo quiere que le den amor y que jueguen con él. Sí. Y atención, y que lo agarramos en nuestros brazos como a un bebé. Sí, es un bebé, de verdad, no es un perrito. Pero tengo cosas que hacer, Toby, espérame tantito. Y Toby, ¿en qué idioma habla? ¿Qué dijo? Oye, sí es cierto, le estoy hablando en español y él no me entiende nada. No, le tienes que hablar en humano. Da, Toby, da. Pache focul. Oye, poco el primero necesitaremos alguna maderita que arda fácil y después madera que arde más complicado. ¿Te acuerdas la primera vez que hiciste el fuego? ¡Me enseñó tu papá! De hecho, un video sobre esto. Está bien picado. ¿Cómo eres, Toby? Está ahí un pic. Está ahí un pic. Hi, Toby. Está ahí un pic, man. Cuida. Hi. Sí, tenemos un video sobre esto, sobre cómo hiciste el fuego con mi papá, cómo te enseñó a hacer el fuego. Videazo, ¿eh? Se lo vamos a dejar aquí arriba. Primer paso, limpiar. Soy un experto en esto, ¿eh? No es por presumir. Pero creo que cuando llegue la familia, porque vendrá,
estarán orgullosos del fuego que hice. Lo haces tan bien que muchas veces pones demasiada madera y haces como demasiado calor. Eso es verdad, ¿eh? De hecho, me dijo mi mamá antes de llegar, que sabía que vamos a estar. Toby, me está linguando detrás porque está aquí. Me estaba diciendo, no dejas a Giovanni que mete tanta leña. A ver, es que me encanta mucho meter mucha leña, ¿eh? Sí. Pero mucha leña. Que se vea así como en esos videos de YouTube, ¿no? Con música. Claro, exacto. Una leña que arde, pero mucho, ¿eh? ¿Saben qué? Había una madera adentro. Entonces no creo que pueda entrar esta. Vamos a dejar que prenda aquella. Y posteriormente echaremos una nueva madera. Oye, creo que detrás de cámara se va a escuchar así de... ¡Toby! Sí. Literal, diciembre sorpréndeme. Esta es la posición de Toby. Se ve mejor la posición de Toby desde este ángulo, ¿eh? Está así como... Pero... A ver, que se vea ya. Ay, sí se ve el fueguito. Porque sí hace frío, ¿verdad? Hace mucho frío. Afuera, creo que hoy no hemos subido de 4 grados. No, sí hace mucho frío. Y sí, es muy importante tener fueguito a estas alturas. ¿Verdad, Tom? Dicen, a mí me la suda, dice. De hecho, no se la suda tanto, ¿eh? Porque Toby también, hace rato que llegamos, ajá, lo saqué a que hiciera sus necesidades. Y yo creo que hacía tanto frío afuera que Toby hizo pipí, hizo popó y para adentro, ¿eh? La primera vez que Toby, en lugar de que yo lo lleve adentro para allá entrar, es la primera vez que Toby se metió solito. De hecho, Toby me jaló a mí para entrar. El fuego ya se prendió. Sí. Allá hay Toby. Allá hay Toby. Y hoy. Wait. Allá. ¡Ah! ¡Toby! ¡Ah! ¡Está! ¡Toby, ahí no fui! ¡I'm no! ¡A represa, no! ¿No? ¿Rey? Una ciupina isto. Îmi place. Da? Și mie. Da. Și la arată mai tânăr. La aranjează în sus? Dice că te vezi mai joven. Y pregunta también que si te lo arreglas hacia arriba. Nu se poate, este foarte scurt. Bun, nu? Da, mai e necesar câte o schimbare. Da. Mejor imposible. Y pues, claro, hoy vamos a tener una invitada muy especial en las fotos, que es mi hermana. Pero, este es mi trabajo. Siempre supe que me gustaba la fotografía. Pero quise saber si realmente podía ser un camino para mí.
Cuando le pedí a Dios que me enseñe su plan, recibí mi primera cámara como regalo de un fotógrafo que me dijo lo siguiente. Quise vender esta cámara, pero supe que Dios quiere otra cosa, regalarla a una persona con esta pasión. Hoy en día no solo sé cuál es mi camino, sino que sé que es el mejor camino en el que puedo trabajar. Porque mi trabajo no es solo un trabajo. Es un regalo de Dios. Lo bueno de mi trabajo es que yo soy mi propia jefa, trabajo a qué hora quiero, edito a qué hora quiero. Claro, tengo contratos y en los contratos tengo términos límites, pero yo establezco las horas en cual son las sesiones de fotos, porque también conozco las mejores horas en cual las fotos van a salir super padres. Y por ejemplo, me encanta este clima, aunque es frío de no vean, me encanta este clima y me quedaría aquí a hacer fotos todo el día. Y nada más porque hace frío, pero si no tú también quisieras unas fotitas. Sí, de hecho ahorita claro, porque estoy con mi hermana, cuando estoy con clientes no hago esto. Pero me hice hace una semana, entonces digamos que sí tengo algunas allá guardadas, porque si no, igual mañana. Mira, el vaho. Sí. Es que hace mucho frío. Creo que ya estamos como a 2 grados, ¿eh? Wow. Pero ahorita mi hermana se cambió y vamos a continuar. Y pues sí, este es mi trabajo. Y la amo. Siete minutos. Para comer mi manzana. A ver, ¿qué está pasando? Pues, por fin, después de varios meses intentándolo y fracasar, ahora sí, ya me puse a dieta. Llevo, con hoy son 3 días. Sí. Y pues estoy comiendo, más bien, estoy teniendo horas para comer. Y cantidades y ciertas cosas que puedo y no puedo comer. Y en 6 minutos me toca mi manzana. De tu cara se ve que estás sufriendo mucho. A ver, es que han sido 3 días complicados, ¿eh? Sobre todo porque como yo estaba acostumbrado a comer sin medida y sin control y comer de todo, pues ahorita que ya tengo medida y control y comer pues en cantidades, digamos, limitadas, pues sí está siendo complicado porque básicamente tengo hambre las 24 horas del día. Pero te estoy haciendo segunda. No es cierto. ¡Hey! No es cierto. Sí, amor. Justo hace 5 minutos me dijo. Ok, terminamos. No, me dijo, tengo hambre y le digo, pues ve a comer algo. Y me dice, Yu, no, porque estoy a dieta contigo. 2 minutos después estaba ella aquí sentada comiendo pastel. A ver, ¿qué culpa tengo yo que tenía hambre de la peligrosa? No, pero entonces no digas que estás a dieta conmigo. Ahora, fue un cheat day. Bueno, fue un cheat meal porque es domingo. Y ayer también fue un cheat meal. No. Nada. Es fin de semana. Ah. Básicamente, que ahora sí, pues fui con una nutrióloga. Uh-huh. Y estoy comiendo ahora sí bien, en cantidades correctas. Uh-huh. Y supongo que estos primeros días son los más complicados porque pues es en lo que mi cuerpo se acostumbra. Pero 4 minutos más y podré comer mi manzana. Que esta es como mi colación y más tarde ya podré cenar, que también mi cena digamos que es limitada. Vamos a ver también cómo se cena, porque es algo que yo te quiero preguntar cuando vamos a cenar. Me parece perfecto. Mientras,
a disfrutar tu manzanita. Bueno, esperar 4 minutos y ya después a disfrutar lo que me puedo ofrecer esta manzana. Ay, amorcito. Bueno, y más tarde también. Ah, justo quería preguntarte si quieres enseñarlo ahorita, ya que tenemos que esperar o más tarde. Pues podría, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, creo que podría. ¿Ya? Bueno, miren, tengo la aprobación de Yu. También la mamá de Yu y la hermana de Yu ya me vieron. Creo que aprobado, ¿no? ¿Les gusta? A ver, ahorita deben de saber que tengo mi cara gorda. Entonces parezco una esfera. No, amorcito. ¡Ay, amorcito! Es que siempre eres tan guapo. A ver, sé que está muy corto. Muy corto. Pero, no sé, la verdad es que me gusta. ¿No? Okay. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Que estás guapo. ¿Ah? Sí, esto van a decir. Bueno, los leeremos en los comentarios a ver qué opinan. Pero yo sinceramente creo que puedo acostumbrarme. Creo que me gusta sentir así como el cabello muy cortito. Pero bueno, este es mi nuevo look. Oye, parece de que no empezó el año, pero parece New Year, New Me. Pues sí, ¿eh? Más o menos sí. Amorcita. Sí. Ha llegado la tercera, mi tercera hora favorita del día. Tu hora de cenar. Ya. ¿Tú no vas a cenar? Sí, por supuesto. Porque yo me estoy muriendo de hambre desde que terminé mi manzana. Sí, yo también quiero comer algo. Y de hecho veo que algo se sacó allá para estar hecho. Pero creo que apenas se va a hacer mañana. Y qué mejor porque creo que mi mamá va a llegar mañana. Porque ahorita ya se fue a trabajar. Y las va a poder asesorar ella. Ah, ok. Entonces eso va a ser para mañana. Y hoy resta entonces una cenita. Sí, y digo esto porque, ¿qué opinas tú? Estamos en el pueblo, estamos en la casa de mis papás. Lo que significa comida rica, comida hecha de mamá. Muy rica. ¿Tú crees que la comida que hace una mamá es la mejor del mundo? A ver, primero déjame tomar asiento aquí contigo. Porque es una plática buena, ¿no? Esto es una pregunta que merece su debida respuesta. A ver. Definitivamente. Es que yo cuando pienso en algo que se me antoja, en algo que quiero comer, siempre pienso en la comida que hace mi mamá. Como que tiene una magia la comida que hacen las mamás. A ver, es que ¿sabes qué? Yo no creo que sea solo por el hecho de que son nuestras mamás, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo también pienso que mi mamá tiene un sazón muy rico. De hecho, alguna vez, ella no me dejará mentir, alguna vez yo le dije que si ella se proponía a abrir una fondita con comida casera, así como para vender, yo le dije que tendría un éxito espectacular. Porque me parece que tiene un sazón muy rico. Y tu mamá también tiene su sazón, ¿eh? Sí, sí, sí confirmo de las dos. Porque sí, sí he probado de las dos. Pero creo yo que también el gusto de la comida de una mamá tiene también un poco de nostalgia. Lo que puede influir, ¿eh? El hecho de que siempre la comida de la mamá como que es la más rica. Porque te trae recuerdos. Sí, claro. Yo. Claro, claro. No, sí, yo creo que también tiene un poquito de eso. Pero igual no le quita que tengan, que nuestras mamás tengan un sazón muy rico. Exacto. Y yo creo que todos aquí en los comentarios van a defender el sazón de su propia madre. Pero igual díganos, ¿no? Que nos digan en los comentarios si su madre también tiene como ese sazón que para ustedes es como el mejor. El mejor. Para nosotros, definitivamente, ¿no? Sí. Pero ahorita en la noche no vamos a comer algo hecho de mi mamá porque tú estás a dieta y yo trato de hacerle segunda. Oye, no, pero es que yo trato de hacerme segunda de que 5 minutos antes. No, a ver, hoy y ayer fue lo del pastel, reconozco. No, o sea, sí trato. ¿Da? Sí tratas. A ver, porque entre el tratar y el lograr,
hay un gap muy grande, ¿eh? Ay, amor, ¿tú cómo eres? No, sí, sí he tratado, de verdad, sí he tratado. El hecho de que tú no lo ves, qué malo, de hecho, que no lo ves. No. Ay, qué malo. No es cierto, amorcita. Ay, ay la maninche. Ay la papa. Mancamos. 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 No, a ver, está rico. El problema es que una vez que me termine esta ensalada voy a seguir con hambre. Eso me ha pasado los últimos 2 días. Hoy no creo que sea la excepción. Yo también estoy comiendo aquí ensaladita. Con crotones. A ver. Aderezo. Amorcito, yo te estoy haciendo segunda, pero no puedo renunciar así a todo como tú. Te lo compro. Me sirve. Al menos estoy comiendo carne vegana. Eso es verdad. Eso ya es un plus. Estamos probando, por primera vez creo, carne vegana. A mí en lo particular, a mí me gusta comer de todo. Me gusta como sabe. Creo que Yu es la complicada un poco. Pero estoy comiendo. Está bien. ¿Ve? ¿Eh? Sí. Bien, bien. Ustedes, si han probado carne vegana, díganos qué les parece. A mí, de entrada, me gusta. Dice Yu que también. No es el gusto de la mamá en nuestro plato, pero es un gusto bueno. Es un gusto que nos alimenta, ¿no? Básicamente. ¿Ya cerraste el changarro? Ya, fue suficiente por hoy. Porque de hecho, ya pasan un poquito de las 12. Uf. Entonces, es una buena hora para cerrar el changarro. Que hablando de changarro, muchos de ustedes, durante mucho tiempo, como que han tenido la duda de saber en qué trabajo. Porque no soy un mantenido. Amorcito, diles que no soy un mantenido. Sí eres. No, no es cierto. No. Tengo mi propio trabajo y es un trabajo con el que yo estoy muy agradecido porque yo trabajo a distancia en México, en una agencia de publicidad. Yo estoy como en la parte de video, digital, animación. Hago pues edición de videos para diferentes marcas, redes sociales y demás. Y es un trabajo, como les digo, que estoy muy agradecido porque pues me permite estar hasta acá en Rumanía. Seguir conservando mi trabajo y también han sido flexibles con mi horario porque, como sabrán, hay 8 horas de diferencia entre México y Rumanía y pues es algo que la verdad aprecio mucho. Para los que siempre tuvieron la duda, pues sí, tengo mi propio trabajo. Yo también, como ya lo pudieron ver. No es un mantenido para nada. No soy un mantenido. De hecho, sí trabajas mucho porque, si se dan cuenta, él tiene su trabajo. Sí. Normal, pero también está editando estos maravillosos videos. Que ustedes están viendo. También está grabando estos videos porque digamos que 70-80% tú estás grabando. A mí también me gusta grabar, pero la verdad es que tú sí te echas muchas veces ¿el equipo al hombro? Sí. A ver, pero a final de cuentas YouTube digamos que sí es como un trabajo que tenemos los dos. Así sí. En conjunto, ¿no? De equipo. Sí, pero también es un trabajo. O sea, sí.
Claro. Los dos tenemos dos trabajos, de hecho. Mira, de hecho sí podría considerarse, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya es muy tarde. Sí. Yo creo que va siendo hora de irnos a dormir. También déjenos en los comentarios qué opinaron de mi nuevo corte, de mi nuevo look. A mí me gusta. Está muy guapo, amorcito. ¿Nah? Sí. Creo que es un corte que podría repetir, ¿eh? Sí, estás más joven con 5 años por lo menos. Mira, Toby sabe que es hora de dormir también. Vamos a cerrar el video por aquí. Quédense cerca porque, como saben, estamos en el pueblo. Y el próximo video va a ser uno muy interesante. Nos vemos muy pronto por aquí y... pues nada, ¿no? Nada, bye. Bye.